Estamos aquí con la señora y su hijo que vienen desde ¿dónde? Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué vienen de tan lejos, amigo? Vamos a comenzar con la señora. ¿Por qué vino usted hace 3 meses, vino? Hace 3 meses. Hace 3 meses. ¿Por qué vino usted hace 3 meses? Yo vine porque tenía muchas dolencias en el cuerpo, punzadas, en lo especial punzadas. Y me decían que era artritis, o sea que padezco de artritis. Y también porque tengo una bolita aquí en El el cuello, tumor en el en tiroides, la ¿verdad? tiroides. Que ya se le, después de 3 meses, ya él está Ah, bajando, no, sí, ya ¿verdad? Ya el parece que tamaño es sí. menos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía usted de estar con su artritis? No, pues que yo sepa que tenía artritis cerca de 6 años, 6 años. 5 años. Iba con muchos médicos y no le Ah, decían nada. sí, pues sí, También le dolía mucho la espalda y la espalda, las tenía usted piernas, los aquí pies. unas hernias en la columna. A Sí. ver, enséñemelas, por favor, doctora. Aquí en L3, L4, L4, L5 y L5, S1. Son tres grandes aquí. 3 hernias de la columna. Que allá sus médicos la querían, la inyectaron una vez y Y no no tuve sintió ninguna mejoría, ninguna ¿verdad? mejoría, y entonces me dijo el doctor, nos dijo el doctor a mi esposo y a mí que a lo mejor con 10 Inyecciones. infiltraciones, le dicen ellos. Le cobraba bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es. Ok, No tuve. pero no la iba a curar, o No, sea, no dijo que no se sí curaba, va a que mejorar. solamente se curaba con cirugía. Usted tiene 3 meses de estar viniendo aquí y cómo se siente esas hernias que tiene en la espalda. ¿Cómo vino la primera vez? ¿Qué es lo que sentía la primera vez que vino Pues aquí? mucha punzada, mucha dolencia, no, me costaba trabajo enderezarme. Todavía ando un poquito, no estoy Son tres totalmente meses, bien, ¿verdad? el Pero mínimo son 4 meses, pero luego vemos cómo va el paciente. Pero usted, ¿qué tanto mejor se siente hoy de su artritis? no, no, me siento muy bien. Ya las punzadas ya no me duelen. ¿Cómo está la señora, doctora? Muy diferente a como vino la primera vez. Ahorita pues nada más el problemita que tuvo en la rodilla, porque tuvo un esguince recientemente en la rodilla, pero de lo demás, o sea, de los dolores, disminuyeron mucho sus síntomas. Incluso pues el nódulo que trae en la tiroides pues también disminuyó considerablemente de tamaño. Y pues nada más con tratamiento antibiótico. Con puros antibióticos. Doctor, antibiótico. Así, en dele. Muy bien, pero aquí tenemos al señor que es su hijo, ¿va? Sí. ¿Por qué vino usted hace 3 meses Pues también? yo vine hace 3 meses porque tengo lupus eritematoso sistémico, el cual tengo con él alrededor de 8 años, y Ajá. llegué aquí con muchos problemas de salud, con mis órganos todos inflamados por los medicamentos que había estado tomando anteriormente, y también con muchas inflamaciones, lo que viene siendo las piernas. Ahí es donde se me daba más a notar la enfermedad del lupus, las traía muy inflamadas, muy rojas, hinchadas y como con escamación. ¿Y los médicos ya no le daban nada? Pues sí, sí me dieron medicamentos, los que dan normalmente pues todos los médicos, ¿verdad? Pero no le hicieron nada. Pero al contrario, pues en lugar de beneficiarme, pues tiene muchos efectos secundarios, que viene siendo lo de la inflamación de los órganos y también pues problemas de trombosis, Me ocasionaron varios problemas de ¿Y trombosis. dónde sentía todos sus dolores de artritis usted? Ah, pues lo sentía lo que viene siendo los codos, los dedos de las manos, y lo que viene siendo las rodillas y los tobillos. ¿Qué tanto mejor se siente ya después de tres Pues sí, meses? mucho, muy mejorado, casi he mejorado mi calidad de vida como un 90%. ¿Y usted, señora, qué tanto mejor se siente Ay, yo después de ya me haber venido? siento casi bien. Casi Casi bien. bien. Después de 3 meses de que Sí, muy bien. vinieron Sí, si yo no ustedes trajera la y rodilla han ahorita lastimada, lastimada, pues yo caminaría bien. estaría muy bien, O sea, porque no me duelen. después de 3 meses de estar tomando antibióticos y otras cosas más, ¿cómo está el señor, doctora? Pues el señor Carlos sí había llegado muy mal, porque él pues también tenía parte de otros problemas de salud. Él es asmático también, traía también un problema que le habían dicho que tenía una trombosis venosa profunda, le habían querido ya amputar el miembro pélvico.
Pues ellos afortunadamente pues no permitieron que se le hiciera la amputación, y además llegó aquí cuando la primera vez que vino traía una celulitis en ambas piernas, o sea, de infección muy grande. ¿A dónde traía las infecciones? De hecho, le queda todavía la marca, pero ya esto todo estaba antes morado, rojo y inflamado sí, completamente. Hasta acá hinchado, la pantorrilla. Entonces aquí la doctora, el tratamiento que le ha dado para su artritis. Para 10 días y me compuse, doctor. Únicamente de eso, pero además se siguió tratando con antibiótico para lo del lupus. Sí, sí. Pero para lo de las piernas le di nada más 10 días y con eso tuve, doctor, muy compuesto. Perfecto, le di unos cremas también y antibióticos. Y como estaba tomando el antibiótico para el lupus, también estaba mejorando. Sí, muy mejorado, doctor. O sea, le sube la inmunidad. Sí. Porque ataca la bacteria y las bacterias son las que bajan la inmunidad. Uh-huh. Ah, eso sí. ¿Verdad? Sí, doctor, esperemos que seguir mejorando. ¿Tiene ahí los cantidades de cuántos en el cuestionario? ¿Cuántos? Sí, la señora tenía 21 y él tenía 15. ¿Y ahora cuánto tiene? Me falta todavía hacérselos. Sí, ¿verdad? Sí, nos quedamos pendientes en eso en la mañana. Ay, también iba a preguntar, doctor, del estudio de lupus. Ya ve que la vez pasada me había comentado que estaba en el rango medio, casi bajo. Ahora no me lo hicimos. No, se lo hicimos. Ay, ¿y por qué no se lo hacen? Y aunque venga después, hasta después, que le avisamos. Ah, pues mañana le tomamos la muestra. Hoy se le puede tomar. ¿Se la puede tomar nada? Ahorita. Sí, para que le hagan. Hay que ver si mejoró, ¿verdad, doctor? Sí, claro, tenemos que saber. ¿Cuánto le salía? Negativo a 1.80. Casi. Ah, pues ya está negativo, ¿ah? Sí, ya está negativo. Pero, ¿cuándo tenía el último positivo? Él tenía antes. La vez que me lo pasada estaba negativo, ¿no? Tenía del 2016, traía uno. No le habían vuelto a hacer. No. ¿Y cuando estaba positivo? Ajá, sí. Ahí estaba positivo. Estaba positivo, ok. Pero después de que se tomó el tratamiento, cuando vino la primera vez fue que le tomamos otra vez. Ajá. O sea, no le habíamos dado medicina. No, todavía no. No, ahorita va a salir. Ah, pues ya como no. Si no tuviera nada. Ya no se lo hagan. Sí. Ya no se lo hagan. ¿Verdad? Entonces se le bajó solo. Qué bueno, ¿verdad, doctor? Se le bajó solo. No, pues vamos a seguir echando ganas, ¿verdad? Porque cuando vino la primera vez le salió así. Ajá. Y ya ya tengo 3 meses, pues ya va a salir súper negativo. Sí, todavía, no, entonces mejor ni la manera. No lo hagamos perder. Qué bueno que sea positivo, sí. Doctora, siempre. Bueno, entonces. Que tengamos un viaje para Guadalajara y nos esperamos aquí entre otros 3 meses más. Ya con su lupus negativo. El último que le tomamos ya casi salió negativo. Sí. Nosotros creemos que el medicamento que le daba la reumatóloga era lo que le hacía daño a él. Sí, la ¿verdad? Prednisona. Le bajaba todo. Le estaban dando ¿cuánto? 100 miligramos de prednisona. Ay, caray, qué bárbaro. Y 4 y 2 pastillas diarias de plaquenil. Y nosotros aquí con puros antibióticos, sí, ¿va? Sí, puros antibióticos. Sí. Puros antibióticos. También le dimos un poquito de esteroides, pero 3 miligramos, ¿va? No, 6. Nada. 6 miligramos. Me siento muy bien de mi estómago. Lactobacilos, le dimos lactobacilos, antibióticos, mínimo esteroides. Y así es, doctor. Pues va usted mejor. Sí, gracias, voy mejor. Gracias. Y esperemos así seguir. Y gracias a ustedes también, doctor. Bueno, que tenga buen viaje para Guadalajara. Y aquí nos vemos en 3 meses. Okay, gracias, doctor. Sí, podemos poner esto en internet, ¿verdad? Sí, claro, doctor. Que sí. Bueno, doctor, está okay. Bien. Okay. Para bien de los demás también. Sí. Ok, pero para allá. Estamos con los señores que vienen ¿desde dónde? Desde Guadalajara. ¿Cuántas veces han venido aquí ya? Ya como 5 veces, doctor. Como 5 veces. Ok, ¿por qué vino usted? Pues yo porque soy paciente de lupus. Ok, ya salió negativo. Vamos a ver cómo sale en los otros que le mandemos. Uh-huh. Pero ya, ¿cuántos años tenía lupus usted? 8 años, doctor, aproximadamente. ¿Y cuántos médicos había visto usted, especialistas para su lupus? Alrededor de unos 5 especialistas. Reumatólogos. Ya tomamos 2 exámenes de lupus, se ha salido negativo. Sí, desde ¿verdad? Que estoy viniendo aquí ya 2. ¿Y usted qué problemas tiene? Yo tengo artritis reumatoide. Ok, usted es la mamá de él. Sí. Entonces usted le ha pasado eso cuando él nació. Y entonces a usted no le ha subido el lupus, a él sí, pero para mí el lupus no existe. El lupus es una inflamación por las bacterias que tiene el señor, que está muy inflamado, y entonces sale lupus positivo. ¿Por qué razón? Porque las bacterias están atacando las células, destruyen el núcleo,
Entonces sale, antígeno, antinúcleo elevado. Tienes lupus, dicen. Uh-huh. Ah, caray. Bueno, para mí el lupus no existe. Se le da antibióticos y se vaca. Pero hay un señor que dice ahí, el lupus el día de hoy no tiene cura. Uh-huh. Vendedores de humo, dice. Este señor es de allá de España. Yo le digo, si él puede venir aquí a aprender lo que estamos haciendo. Claro. Yo no estoy mintiéndole a nadie. No. ¿Verdad? No. Entonces él dice que el lupus no tiene cura. Pues claro, no tiene cura con ellos, pero nosotros con antibióticos curamos a los pacientes. Tienen que tomar por lo menos 4 meses de antibióticos, darles también antiinflamatorios, darles lactobacilos. Y si es posible, pues otras cosas más, ¿verdad? Pero el lupus se cura. Entonces dice que yo estoy vendiendo humo, ¿va? ¿Le sí. estoy vendiendo humo, señor? No, pues no, a mí me está vendiendo mi salud. O más bien me está ayudando a recuperarla porque me he sentido muy, mucho mejor. ¿Qué porcentaje mejor? Pues sí, de un 85, casi un 90% de mejoría. ¿Y usted, señora? Yo un año más o menos. Yo también como un 80% me he sentido mejor. Ya no tengo dolencias, no, ya no tengo punzadas, molestias, que no me dejaban dormir toda la noche. Y ahorita yo me siento muy bien. Ok, usted es maestra, ¿verdad? Me sí, dijo. Soy maestra, soy maestra jubilada. Okay. Y me he sentido mucho, muy mejorada. Ok, entonces no le he vendido humo, pero no, del humo bueno, ¿va? No hubiéramos regresado, la verdad. Ya tenemos para un año que venimos. Del humo, muy mejorados. Esta allí de esa asociación allí en sí. Madrid, yo tengo familiares en Madrid y voy seguido a España, a Cuenca y a todos lados. Y pues me da no sé qué que dice que cura el lupus, cuidado, ¿verdad? El uh-huh. señor de allá del sur de España. Pues yo quisiera a lo mejor él no visitarlo. Tiene lupus y no sabe lo que es sufrir. Yo quisiera visitarlo al señor para decirle que sí se puede yo vengo uno, ¿verdad? Pero del bueno, no del malo. ¿Verdad? Sí, sí se puede aliviar. Siendo y está constante. Muy bonito, es el vendedor de humo. Cada sería vez, bueno sí. que lo vieran, ¿verdad? Pero sí. Tenemos aquí la prueba con el señor de que está negativo para el lupus. Le voy a buscar aquí su examen. Sí, doctor. Mira aquí, antígeno antinuclear, el señor, mira, Carlos Zaragoza, está sí. negativo ya, mire, uh-huh. está negativo, antígeno antinuclear es negativo, y salían todos los exámenes positivos desde allá en Guadalajara. Ya me ha hecho usted dos y lo de los dos ha salido negativo, doctor, sí. desde que estoy viniendo. Entonces le hemos vendido humo del bueno. No, del bueno porque a partir de los 3 meses el primer estudio que me hizo salir negativo sí. y de ahí para adelante salió negativo en 3 meses. Mire, doctor, en los 7 años que tiene lupus hemos estado yendo con reumatólogos, le han estado dando cortisona, azatioprinas, plaquenil, anticoagulantes. Yo les quité todo eso, ¿eh? Sí, y nos quitó todo y aparte de eso se le hizo una trombosis en la pierna derecha, se le iban a y la querían mochar, ¿verdad? Sí, sí. Que porque ya no tenía remedio. Ya no tenía remedio. Fuimos sí. con un doctor naturista para que le destapara la vena y hemos batallado mucho y ahora que estamos aquí hemos encontrado mucha tranquilidad. Tranquilidad, mucha porque mejoría. La salud es tranquilidad. Entonces, yo soy la madre de él y yo soy la que lo acompaño y la que quiero su salud, porque todos nos merecemos la salud. Okay. Y yo le agradezco a usted, a Dios, por esta oportunidad que nos da de que él esté mejor. Muchas gracias. Tenemos muchos pacientes mejorados en de todas partes del mundo, de Sudamérica vienen desde Argentina, sí. Brasil, Bolivia, Perú, Colombia. Ahorita tenemos varios de Colombia sí, aquí, gente. Varios de Perú, ahorita. Es que solamente entonces, el que está bien enfermo. Ya han venido gente sabe. De España también. Yo quiero mucho a los españoles. Mi esposa es española y yo no puedo estar mintiéndole sí. a la gente, ¿verdad? Claro. No, si no. alguien quiere en España que yo le busque un médico, tenemos médicos allá que están ayudándonos con pacientes que uh-huh. nosotros les mandamos. Sí, claro. El lupus se cura con antibióticos, pero hay gente que no, que da otras cosas como lo que le daban a usted, que sí, nunca lo curaron. Cosas que en lugar de ayudarme me
me atrofiaban más los órganos, me inflamaban mucho mi estómago. No podía ni comer porque a tal grado de que hasta un día me iba a explotar el vaso sanguíneo. Y también las piernas, las pantorrillas y los tobillos ya los traía hinchados por la prednisona y por la acetoprina. Y ahorita pues yo no... Nada, va, mire, todo normal. Mire, todas esas son cicatrices de... Sí. No podía poner mis calcetines de la prednisona, se me, eso me que ceñían. Le y ahorita está muy bien. Y ahorita, pero ahorita no está hinchado, tiene su circulación bien. Bien, y también este... ¿Usted cree que eso no es de dar felicidad? Sí. El que tenga problemas de lupus y quiera que nosotros le demos indicaciones... Nosotros le ayudamos por teléfono, por Facebook, como sea. Búsquense un médico y nosotros les ayudamos. Uh-huh. Le decimos al médico, haga esto, esto y esto. Claro. Y van a ir viendo mes a mes cómo se va mejorando. En Guadalajara lo conocen muchos reumatólogos a él. Porque sí. No fue, vimos uno, un médico. Vimos muchos médicos reumatólogos. Y ellos, si nos ven, nos van a conocer. Porque nos pasaban nada más los videos de que era el lupus. Y ya iba la prednisona, la acetoprina y hasta la metilprednisona, que luego me traía muchas consecuencias secundarias, los sueros esos que me ponían también. Bueno, muchas gracias por este video, sí, doctora, que nos han dado, también. Que le van a ayudar mucha gente. Sí, son más gracias y que busque a usted. El vendedor de humo aquí. Que se den cuenta, pues, que en realidad sí. De la Asociación sí de Lupus aquí, de Madrid, doctor. Si son miembros de la Asociación de Lupus de Madrid. Que nos mande un médico aquí a aprender, sí, lo que estamos haciendo. Yo voy para España todos los años, muchas veces. Voy a tener que hablar con ellos del rincón del doctor Payares. Bueno, Gracias, muchas doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, mucho. Doctor. Okay.